Sabéis que lo que más lo que más odio en mi vida política son los llamados canutazos. Cuéntame, Susana Díaz se ha equivocado al tomar la decisión. No. Yo creo que quien se equivoca es quien bloquea, ¿no? Oiga, aquí hay unas elecciones, ha ganado una candidata, en este caso Susana Díaz, que tiene una mayoría amplia, no hay un gobierno alternativo, por tanto lo que se está haciendo sencillamente es bloquear la única posibilidad de gobierno que hay. Esto es lo que está pasando, porque no hay una alternativa. Esto es lo llamativo de, oiga, es que no apoyamos a Susana Díaz porque tenemos una pretensión de crear una alternativa de gobierno. No apoyamos sencillamente porque no queremos que gobierne. Esto es lo que está pasando, es un bloqueo del gobierno y esto al final los ciudadanos tienen que darse cuenta. Susana lo ha hecho bien y está diciendo además esto que está lleno de sentido común. Oiga, la situación en general en España, las crisis que tenemos, lo que sufre la gente, no es como para que los partidos estén bloqueando un gobierno que al final toma decisiones y por tanto decisiones que tratan de salir al paso de los problemas de la gente. Hay un bloqueo porque no hay una alternativa posible. ¿Cree que el PSOE no está defendiendo suficientemente a Chávez Griñán? Yo lo he dicho mil veces. Aquí hay un tema que es el tema jurídico y lo han oído decir muchas veces, por tanto no voy a decir nada nuevo. Es que para mí hay una cosa previa, si crees que alguien es inocente o no. Esto es previo, es que yo creo que son inocentes. Y por tanto yo sí que confío en la justicia, claro que confío tanto que creo que son inocentes y no va a pasar nada. Esta es mi tesis. Yo creo en su inocencia, por tanto esto es previo a... No sé si me entienden, a la discusión jurídica y a la discusión... Yo creo en su inocencia, creo en su inocencia. Además, creo que Felipe lo ha dicho con mucha claridad. Uno puede equivocarse. Pero una cosa es equivocarte en una decisión y otra cosa es meter la mano en una caja. Yo creo profundamente en la inocencia de Pepe y de Manolo. Lo creo profundamente en su inocencia. ¿Y sobre el futuro? No sé si me entienden, esto es previo. Creo en la inocencia. ¿Qué valoración hace de los resultados? También lo he dicho, pienso... Alguno de ustedes que ha hablado conmigo en los últimos días puede dar fe de que antes de la encuesta del CIS yo ya dije que creía que la situación política iba a ir por ahí y que vamos a asistir a una disputa del primer puesto entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, y a una disputa por el tercer puesto entre los partidos llamados emergentes, que por cierto ya están abofetados entre ellos justamente por ese tercer puesto. Esto es lo que creo. Que la situación de la política española se va a parecer bastante a la de la Liga de Fútbol. Dos compitiendo arriba y dos compitiendo por el tercer puesto. Esto es lo que pienso. Pero en fin, la encuesta del CIS ha venido a darme la razón, pero repito, algunos de ustedes saben que llevo semanas diciendo que este es mi pronóstico dentro de la dificultad que tenemos. Porque claro, hay millones de españoles que están muy enfadados con la política, muy, muy enfadados porque tienen problemas muy serios, que están buscando... como si fueran pirandelos, ¿se acuerdan?, en busca de autor, pues en busca de partido. A veces para votar, a veces enfadados con el que votaron. Esto es una situación difícil, por tanto, para las encuestas. Pero, en fin, si uno tiene que hacer una aproximación y dar una predicción, aun admitiendo que es muy difícil, como decía Felipe, estamos más a veces en la psicopolítica que en la política, y esto no es peyorativo en absoluto, ¿no? Pues yo me inclinaría por eso. Es que no hay ninguno. Quiero decir, pacto para la... Esto ya depende por completo de Susana. Yo creo que ya lo está haciendo bien. Creo que hizo un gran discurso de investidura, entre otras cosas porque habló de todo lo que la gente esperaba que hablara. Un discurso donde planeó y planteó una acción real de gobierno y con medidas muy valientes. Ahora lo que tienen que decir los partidos es que, dado que no tienen alternativa, si siguen bloqueando o no siguen bloqueando. Repito, es que si tuvieran una alternativa yo lo entendería, pero es que no la hay. Simplemente hay bloqueo por bloqueo, a ver qué pillo, a ver qué saco, a ver si deterioro. Esto no es razonable cuando el país además sufre tanto como está sufriendo. ¿Cree que se llegará a la solución de las elecciones? Creo que no. Es más, seguro que no. Esto es lo peor, ¿sabe? Que seguro que no, porque nadie las quiere. Esto es lo peor. Es que no quiero que se repitan, no quiero que haya gobierno. ¿Qué quieres, hombre? ¿Qué quieres? Explica lo que quieres. Si no quiero que haya gobierno, no quiero que se repitan, pero ¿qué quieres? Quieres deteriorar, simplemente. Esto es lo que hay, nada más. Gracias. Gracias.